¿Teo qué haces? Tenemos 40 menos 14. No tengo idea. Mateo, perdón. Qué bueno que han llegado. ¿Qué haces? Bueno, es que supe algo que me dejó muy preocupado. ¿Y qué es eso? Dinos, cuéntanos. Bueno, es que... ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que no me lo van a creer. ¿Qué? ¿Qué cosa? El cerebro. ¿El cerebro qué tiene? ¿Qué tiene el cerebro? Bueno, leí que se desarrolla hasta más allá de los 40 años. Y yo pensé que cuando dejé de ser bebé, mi cerebro había dejado de desarrollarse. Ay, Mateo. Pero es al saber eso, quiere decir que me llevo como 14 años. No, 16 años siendo inútil. Yo no he hecho nada para que mi cerebro se desarrolle. Pero tengo esperanza. Es hasta más de los 40, así que todavía tengo tiempo. Puedo poner manos en el asunto. Sí, pero no estoy tan segura de lo que estás diciendo. Aunque tú no estabas consciente, supongo que tu cerebro se seguía desarrollando. ¿Tú crees? La verdad no sé. ¿Pero qué tal si hablamos sobre el cerebro en este programa? Me parece muy bien. Entonces, me parece, parece perfecto. Si ¿sí? Esto es... ¡Cataplum! Para empezar a aprender sobre el cerebro, ¿qué mejor manera que conocerlo? Vamos a hacer un experimento, pero para esto estamos con... ¿Cómo te llamas? Eli. ¿Cuántos años tienes, Eli? 8 años. 8 años. ¿Y tú cómo te llamas? Ian. ¿Cuántos años tienes, Ian? 6. 6 años. ¿Tú cómo te llamas? Tania. ¿Cuántos años tienes, Tania? 10. 10 años. ¿Y tú cómo te llamas? Lisandy. ¿Y cuántos años tienes, Lisa? 8. 8 años, ok. Bueno, el experimento consiste en lo siguiente. ¿Ya vieron la imagen que está en la pantalla? ¿Sí? Bueno, van a mirar esa imagen durante 1 minuto. Y Moy nos va a ayudar a contarla, ¿ok? Después de que pase el minuto, tienen que salir corriendo y van a intentar dibujarlo con todo y nombres durante otro minuto, ¿okay? ¿Ok? El que se acuerde de más nombres y partes va a ser el que le va a dar al botón del termómetro. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces voy a empezar a contar. Empiezo a contar el tiempo. Una, dos, tres. Ahí está corriendo ya el cronómetro. Como ven, tenemos varias partes. Pueden imaginar que son animalitos o que son alguna fruta. Por ejemplo, este puede ser una cereza. Un chile verde. Un chile verde, exacto. Una uva. Pero... Y se llaman lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal. Lóbulo frontal, el que está medio enfrente. Si tienen los nombres también, van a tener puntos extras. Así que el que los va a evaluar va a ser... Mateo. Así que tienen que echarle ganas. La corteza entorninal, el chile morado. Y tienen muchas rayitas aquí, pero pues con que hagan las principales formas, ¿verdad, Dana? Así es. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora sí vayan a dibujar. Vayan a dibujarlo. De lo que se acuerden. Ok, y ahí tenemos otro minuto para dibujar. Échales porras, Mateos. Mira, vemos cómo Dania está, pero muy concentrada haciendo sus dibujos. También Lisandy, ya se les olvidaron los nombres. El óvulo de enfrente, el óvulo de atrás. 35 segundos para seguir con su dibujo. Veles diciendo nombres, Mateo, para que les digas pistas. ¿Les diga nombre? ¿Eso no sería hacer trampa? No, es una pista. Pero nada más le dices nombres. Quizás puedes decirle un nombre como... Acuérdense que había uno que se parecía a un chile verde. ¡Oh, el hipocampo! Muy bien, ahí les dimos una pista, así que... Bueno, creo que dije la respuesta. Sí. Vamos a ver, nos quedan... ¿Qué pasó como en aquel examen 10, de historia? 9, 8, 7, nombres. 6. También le ponen su nombre, porfa, para que Mateo vea de quién es. Ah, sí, pongan nombre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Okay. Vamos a traer entonces los dibujos para acá. Arriba. A ver, los dibujos. A ver, Lisandy. Ponle tu nombre aquí abajo, porfa. Tu nombre. A ver, Dania, ya está listo.
A ver, aquí como... ¿Cómo te llamas? Miren lo que dibujó Dania. Vamos a poner tu nombre. A ver a qué parece. Ahorita vamos a ver si a Mateo le gusta. A ver, Lisandy, tu dibujo. A ver si Mateo lo alcanza a ver. También. El de Ian y el de Lee. A ver, vamos a ver el de Ian. Aquí está el de Ian. Y el de Eli. Vamos a llevárselo a Mateo. A ver, Mateo, ¿qué piensas sobre esto? A Mateo, ¿cuál le gusta más? Mira, aquí está el de Ian. ¿Cómo lo ves? Vamos a ponernos acá para que puedan ver nuestros amiguitos también los dibujos. Mira, este es el de Ian. Wow. Si quieres ponerte acá, Eli. Me recuerda el citoplasma. Muy este bien, mira, Lee. Aquí está el de Lisandy también. Este es el de Lee. Y el de Dania. El de Lisandy. El de Dania, no sé si dibujó un parque de diversiones o un cerebro, pero... El Six Flags. Este es el de Dani. ¿A cuál eliges, Mateo? Creo que me voy a quedar con este. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Dania. Un aplauso a Dania. Y vamos a pasar entonces a nuestro primer termómetro. Dania, vamos, te pones aquí. Lisandy, Eli, aquí, de este lado. A la cuenta de tres tenemos que decir bien fuerte Cataplum, ¿ok? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Bueno, este programa ha despertado mi deseo sobre aprender más sobre el tema. Hasta ahora solo sé que el cerebro produce un tipo de electricidad. Es más, en la mañana, cuando despertamos, la electricidad que genera el cerebro puede servir para prender una pequeña lámpara. ¿De dónde creen que viene esa imagen de que cuando se te viene una idea, se te prende una bombilla? ¡Wow! ¡Qué interesante, Mateo! Sí, el cerebro es un montón de sorpresas. Así que hice mi cita con el doctor Yescas para que me cuente mucho más sobre esta importante parte del cuerpo. Muy bien, entonces vamos a verte vamos aquí a en la pantalla, ¿no? ¡Excelente! Nos vemos. Vamos a ver esa nota. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. Pero este es el cerebro. Parece que vamos a estar hablando de él. Y por eso hemos traído un nuevo invitado. Doctor Gilberto, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, parece que aquí tenemos el cerebro y pues quisiéramos saber de él. ¿Qué sorpresas nos tiene este órgano? Así es, vamos a hablar del cerebro. Dime, ¿tú qué sabes del cerebro? ¿Qué funciones tiene? Pensar. Sí, pensar. Esa es la única que se me viene a la cabeza. Pues muy bien, tienes razón. Sirve para pensar. Y de hecho, la principal zona que se encarga de eso es el lóbulo frontal, que es esta parte aquí de enfrente. Aparte, tiene otras tres, que son los lóbulos parietales, que son estos de aquí de lado, los lóbulos temporales y los lóbulos occipitales, que están en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás. Mira, lo vamos a desarmar porque este modelo se desarma. Mira. Desarmable, mira. Así es. Transforme. Y vamos a hablar un poquito de las diferentes partes del cerebro que tenemos aquí. Mira, básicamente, cada parte del cerebro tiene diferentes funciones. Entonces, como te había mencionado, para pensar, son los lóbulos frontales, que están justo en tu frente, aquí está. ¿En mi frentecita? Así es. ¡Ay, no llega mi brazo! Ay. Luego, tenemos las secciones donde se encuentran pues, las partes con las que hablas y con las que entiendes todo lo que se te dice, las cuales están aquí. Son a tus lados, arribita de tus orejas. Entonces, si te agarras las orejas, es casi como si te estuvieras agarrando esas partes. Bueno, otra parte importante del cerebro se encuentra en la región occipital, que es con la que vemos. Todo lo que reciben tus ojos va a parar esta parte de aquí, o sea, a tu nuca. Otra parte, que ya en conjunto, junto con todas las partes del cerebro que ya mencionamos, es el cerebelo, es esto de aquí. Se encuentra justo debajo del área occipital, que es con la que podemos ver. Parecen dos nueces. Sí, lo parecen. Además, hay otras partes. Por ejemplo, está este tronco celíaco, justo aquí, que se encarga prácticamente de que todo lo que sucede aquí en el cerebro vaya hacia tu cuerpo y lo puedas hacer. ¿Y las neuronas? No he visto neuronas. Pues es que no se ven porque son muy pequeñas. Son células. ¿Células pequeñitas? Así es, muy pequeñitas y que tienen muchas conexiones unas con otras para formar el cerebro. ¡Vaya!
Y bueno, esta información sí que les será muy útil a mis amiguitos. Así es. Y claro, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nota. Salúdeme de nuevo. Ah, muy bien, gracias por invitarme. Amiguitos, entonces nos veremos en el estudio. ¡Hasta luego! Qué interesante información nos trajo Mateo de su visita, pero para comprobar si nuestros amiguitos aquí en el estudio también aprendieron, vamos a jugar a aros y conos y para eso voy a invitar a Eli a que pase, porfa. Mira, Mateo, ¿me ayudas con la pregunta? Claro que sí. Muchas gracias. Ok, vas a tirar y en el color de aro en que caiga tu aro va a ser la pregunta que te vamos a hacer, ¿sale? En el que quieras, en el color puede que ser quieras, en el no rojo, tiene que ser exactamente en el mismo color. Muy bien, casi, vamos, tú puedes. Muy el bien. Rojo, muy bien. La el rojo. Está roja, Mateo. La pregunta es cierto. Pon mucha atención. ¿Cuál es la parte del cerebro que utilizamos para pensar? Con la parte frontal. Muy bien. El lóbulo frontal. Vamos a pasar para acá, vénganse. Todos vamos al termómetro, y Anilizandi, vénganse para acá. Ok, a la cuenta de tres gritamos bien fuerte Cataplum y Eli tú le das, ¿sale? Cuando gritemos Cataplum. Una, dos, tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! Hemos aprendido cosas muy, muy interesantes en este programa, ¿verdad, Mateo? Sí, la verdad me gustó mucho realizar esta nota. Ahora amo más mi cerebro. Lo sorprendente es que no solo nos hizo perfecto cerebro a nosotros los humanos, sino también a los animales. Oigan. Exacto. ¿Qué? ¿Vieron lo que pasó en el estudio? ¡Es un gatito! Mira. ¡Hola! ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! ¿A qué hora se metió, Mateo? ¿Tú lo trajiste? No fui yo. Eso me viene. ¡Mira! ¿Cómo funcionará el cerebro de los gatitos? Es verdad. La verdad no sé, pero lo que sí sé es que podemos ver una nota donde tenemos a alguien que nos va a explicar cómo funciona el cerebro de los gatitos. ¿Vamos a verla? ¡Vamos sí, a verla! Sí, hay que verla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. Estamos en una veterinaria con el doctor Hugo. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo estás, Mateo? ¿Puedo estrechar su mano? Claro que sí. Muchas gracias. Doctor, ando buscando información para mis compañeritos. A ver si te la puedo dar. Quisiéramos saber, ¿cómo es que aprenden los gatos? Bueno, los gatos normalmente aprenden de la mamá. Ella les da los ejemplos y los gatitos se enseñan a lavarse, enseñan a jugar con algún botoncito de plástico. Normalmente la mamá es la que los enseña. Entonces ellos casi comparten lo mismo que nosotros cuando somos niños e imitamos a nuestros mayores. Exactamente, ellos aprenden por imitación. ¿Quién tiene una mejor memoria a corto plazo, los gatos o los perros? Bueno, podemos decir que el perro tiene memoria a corto plazo porque a los poquitos minutos ya se le olvidaron las cosas. Y el gato puede durar con su memoria un poquito más tiempo. Interesante. Rayos, casi me estaba comparando ya con un gato porque se debe aprender cosas en poquito tiempo. Así es. Doctor, muchas gracias por esta información. Ok, para y servirte, espero Mateo. Que nos veamos en otra nota. Aquí te esperamos. Bueno, amiguitos, espero que hayan puesto atención y nos vemos en el estudio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Qué importante es entender a nuestras mascotas. Ellas nos alegran la vida y muchas veces para otras personas resultan una bendición. Así es. Y para saber si nuestros amiguitos entendieron lo que vimos en la nota, vamos a ir al avioncito para marcar el termómetro número 3. Muy bien, y para este termómetro nos va a ayudar Dania. Así que, Dania, pásale. Vas a jugar al avioncito y de acuerdo al número de cuadro que te toque va a ser la pregunta que te hago. ¿Sale? Ok, vamos a jugar entonces. A ver en qué número te cae. El 7. Muy bien. Eso, muy bien. Todo un experto, Dania, en el avioncito. Vaya que Dania, sí. La pregunta es, ¿quién tiene mejor memoria a corto plazo? ¿Los gatos o los perros? Los perros. Muy bien, un aplauso. Vamos a pasar a nuestro tercer termómetro, vénganse. Con todo el gato, el gatito también nos va a ayudar a darle al termómetro y a decir Cataplum. Vente, Ian, vente para acá. Y Mateo, ¿nos ayudas? Todos ayúdenos a decir bien fuerte a la cuenta de tres. Preparo la garganta.
Vamos, una, dos y tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kati tujibwa nsubana wa nzambi umohele. Tujibwa longeshi, tujibwa longi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. ¡Qué bueno que siguen con nosotros! En este programa hemos estado hablando acerca de una parte muy, muy importante para nuestro cuerpo. Esta es el cerebro. Así es. Me puse a investigar por mi cuenta y descubrí que los tejidos grasos, los vasos sanguíneos y el agua que guarda el cerebro le da una consistencia así como el tofu. Okay. Exacto. Sin embargo, de acuerdo a su forma de funcionamiento, el cerebro sería más comparable a una computadora. ¿A una computadora? ¿Por qué? Sí, sí, y las computadoras también tienen su cerebro. ¿Su cerebro? Ah, bueno, mira. Fíjense en la siguiente nota y lo vamos a ver. ¿Qué tal, amiguitos? Estamos en una nueva nota y esta vez fui a visitar a un amigo, el ingeniero Alvarado. Inge, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Mateo, ¿cómo estás tú? ¿Me permite estrechar su mano? Claro, Mateo. Gracias, gracias. Inge, nuestros amiguitos ya aprendieron más o menos cómo funciona nuestro cerebro, pero ahora quisiéramos saber cómo nosotros, los seres humanos, logramos crear estos aparatos para que se asimilaran al funcionamiento de nuestro gran órgano. Bueno, Mateo, pues esta es una computadora. Mira, te traje para que la vieras. Y adentro de la computadora tenemos las diferentes partes o componentes que la forman. Una de ellas es el procesador. El procesador se encarga de que funcionen todos estos dispositivos. Así, de esa forma, nosotros podemos comunicarnos con la computadora. La computadora tiene una serie de lenguajes especiales para poder hablar con ella. Pero así como funciona nuestro cerebro, que podemos comunicarnos con las personas, igual la computadora puede comunicarse con elementos del exterior. Y a través, y también tiene secciones de memoria. Nosotros tenemos memoria y la computadora tiene discos duros y algunos otros tipos de memoria. ¿Eso quiere decir entonces que las computadoras pueden hablar como nosotros? Pues más o menos, no precisamente como nosotros. De hecho, algunas personas les han puesto voz a la computadora y suena así medio raro, pero sí se pueden comunicar, sobre todo utilizan protocolos para comunicarse con otras computadoras y con otros elementos de la red o de otros lados. Y entonces, al guardar la información de una forma ordenada, después la computadora puede ir a recuperarla y presentarla a través de los diferentes dispositivos y mostrarla, por ejemplo, en un monitor, y así nosotros podemos verla y ver lo que tiene almacenado. Lo que sí es muy importante es que la computadora pues ya está por dentro muy limpia y en un ambiente muy, muy controlado cuando hacen todos estos dispositivos. Pero a diferencia de la computadora, nosotros pues sí nos tenemos que cuidar con lo que comemos y con cosas para que mantengamos nuestro cerebro bien. Esto acaba de ser muy interesante. Amiguitos, si se dan cuenta, Dios nos ha dado un órgano increíble que nos permite crear cosas como estas. Debemos estar agradecidos por ello. Por eso hay que cuidarlo y usarlo de una manera muy inteligente. Así que nos veremos en la próxima. Inge, un placer por ayudarnos con esta nota. Nos veremos luego. Bye, Mateo. Dios.
Mateo, qué buen reportero eres, pero ¿qué le pasó a tu voz en esa nota? Mi voz, bueno, es que cuando se realizó esa nota, yo era aún más pequeño. Ok, entonces te preparaste desde hace mucho tiempo. Desde luego, creo que el periodismo podría ser una de mis vocaciones. Muy bien, y yo creo que los niños aquí aprendieron mucho también en casita. Y entonces vamos a comprobar eso, vamos a invitar a Lizandy a que pase a jugar con nosotros para nuestro cuarto termómetro ya. Así que Lizandy, vas a saltar y yo te voy a hacer una pregunta, ¿sale? Ok, empieza a saltar. Más alto para que te pase la pregunta. ¿Te acuerdas que así como nosotros tenemos memoria, las computadoras qué tienen que ahí se almacena la memoria? Muy bien, un aplauso. Vénganse para acá a nuestro cuarto termómetro. Lizandy le va a dar al botón de nuestro termómetro y todos nos van a ayudar a gritar bien fuerte Cataplum. También en casa, en donde estén, ustedes también griten bien fuerte Cataplum, Mateo, con todas tus ganas. Claro. Así que, sí. Que a la cuenta de tres, vamos. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Estuve pensando en algo acerca de que somos imagen y semejanza de Dios. Y si nuestro cerebro es maravilloso, ¿cuánto más será maravilloso el cerebro de Dios? Cierto. ¿Lo han pensado? Sí, como si fuera un cerebro de cerebros. Pues no entiendo mucho de eso, pero hay alguien que nos va a contar acerca de eso. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la maestra Sayid. Un fuerte aplauso. Ella nos trae una historia muy bonita. Bienvenida, maestra. Toma. Hola, asiento. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que el cerebro es el que controla todos nuestros órganos de nuestro cuerpo. Él es como el jefe del cuerpo humano. ¿Y ustedes saben quién lo creó? ¿Quién lo creó, Lizandy? Dios. Dios, muy bien. ¿Y se acuerdan en la creación? ¿Cuándo fue creado el ser humano? ¿En qué día de la creación? A ver, Dania. El sexto día. Muy bien. El sexto día Dios creó el ser humano. Y por eso también se creó el cerebro. Pero, ¿saben? No lo hizo como cualquier cerebro. En la Biblia dice, Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios la creó. Eso significa que nuestro cerebro es como la imagen de Dios también. Fíjense, hay animales que tienen cerebro también, grande, pequeño, y es muy impresionante. Así como el perro puede hacer trucos impresionantes y puede reconocer con el olfato a su dueño a una distancia grande, grande. También como las tortugas. ¿Ustedes sabían que las tortugas viajan? Y cantidades inmensas en el mar, en el océano. Y saben, ellas no se pierden y no pueden ver alguna referencia en el océano. No, Dios le dio esa capacidad. Pero saben, el cerebro del ser humano es mejor porque Dios lo hizo a su imagen. Tú sabes que tú puedes aprender cualquier instrumento musical que tú puedas si tú te lo propones. También puedes aprender muchos idiomas. Hay personas que saben hasta 11 idiomas o más. Wow. Sí, y también hay mucha información que el cerebro graba y es la memoria del cerebro. Pero también el cerebro tiene la capacidad de grabar o aprender cosas tan bien que como una persona le pasó, estaba tocando una pieza musical y se quedó sordo. Así como le pasó a Beethoven, y siguió tocando porque su cerebro lo grabó. O también el cerebro es capaz de inventar cosas que nadie conoce, así como lo hizo Thomas Alva Edison. Él inventó el bombillo, que ahora conocemos como el foco, que es nuestra principal fuente de luz. El cerebro tiene todas esas capacidades y son gracias a que Dios lo hizo a su imagen. Es impresionante esto, ¿verdad? Debemos dar siempre gracias a Dios por nuestro cerebro. Pues muchas gracias, maestra, por recordarnos la importancia de nuestro cerebro y porque además esto nos va a ayudar siempre a ser también una luz, como usted dijo, como somos creación de Dios. Claro, somos que también sí. Una luz como la creación de Thomas Alva Edison con el foco. Claro. Somos que un cerebro sí. Muy impresionante. Así que continuamos. ¡Qué interesante!
importante ha sido aprender sobre el cerebro, esa máquina en la que se guardan todos nuestros recuerdos y donde nacen y se procesan todas nuestras ideas. Y es más, se seguirán procesando, porque nuestro cerebro seguirá generando neuronas hasta el día de nuestra muerte. Para que esto suceda hay que hacer algo muy importante, que es el ejercicio físico. Este ayuda a la buena función de nuestras neuronas. También ayuda a que el cerebro esté muy sano y en realidad a que todo el cuerpo funcione bien. Claro, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Es más, desde ya voy a empezar a hacer ejercicio. Eso dijiste la última vez. Espero que ahora que sabes lo importante que es, seas más constante con tus ejercicios. Claro, bueno, claro. Eso ya lo veremos. Pero por ahora vamos a pasar a nuestro último termómetro y para eso vamos a invitar a que pase Ian. Vamos a jugar a los bolos. ¿Los bolos? Y Dana te va a explicar este ¿Vas juego. Vas a tirar y el número de bolos que tires va a ser el número de pregunta que te voy a hacer, ¿sale? Tira. ¿Cuántos bolos tiró? Cuatro bolos. Ok. La pregunta 4 para ti, Ian. La pregunta 4 dice, ¿cuál es el cerebro de cerebros? Jesús. ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Vénganse para acá, vamos a nuestro último termómetro. Vénganse para acá. Este tenemos que hacerlo todos juntos. Todos juntos. Vamos a poner nuestra manita y con mucha, mucha energía. Nuestra manita derecha. Vamos a hacernos un poquito para acá, Eli, para que todos puedan ver. Mateo, con mucha energía, ¿sale? Ok. Con la que me queda. Bueno. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Muy bien. Se cree que los seres humanos experimentamos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Pero ¿cuántos de estos pensamientos están dedicados a Dios? Él que nos formó, que nos dio amor, que además pensó en cada uno de estos detalles. Con este pensamiento te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa. Esto es Cataplum.